retenido esto y retenido lo que estábamos diciendo en la primera parte, el mundo que se engendra desde alfa para arriba es un primer ensayo, viene un segundo ensayo y por ahí está pasando el hombre. Recuerden que por ahí empezó todo, ¿eh? En alfa, como en la semilla del pino, está el pino entero. Y el pino de 70 años que pesa 7 toneladas está en la semilla que pesaba 2 gramos. Está ya contenido. Por tanto, este alfa contenía la primera cosmogénesis, el primer ensayo, la materia. Y aquí cuando alfa no sabe de qué va, engendra la materia. Es fácil de engendrar. Cuando alfa tiene un poco más de destreza, la materia engendra la vida elemental, el vegetal. Quiero recordar, porque ahora lo vamos a explotar, que estas líneas horizontales que vamos colocando aquí se llaman emergencias. ¿Qué es una emergencia? Recuérdenlo porque está muy de moda hoy en día. Emergencia es muy difícil de definir, mejor es describirla. Emergencia es el resultado de unos componentes, cada uno de los cuales, ni todos sumados, contienen de una forma real el resultado. Puse un ejemplo que es muy fácil de retener también, el caso del avión, ¿se acuerdan? Pones un avión, un 727, en un camión, desmontado, un tornillo, un trozo de ala, una hélice o una turbina, lo pones en un camión, ninguna de estas piezas vuela, ni es posible que vuele. Las montas como toca, y todas vuelan, y todas hacen que se vuele. De forma que el volar no es propio de ninguna de las piezas del avión, de ninguna. Ni las alas vuelan solas. El volar no es propio de ninguna de las piezas del avión. En cambio, compuestas como toca, todas vuelan y todas hacen que todas vuelan. Esto se llama una emergencia. Emerge, que significa que del conjunto sale una realidad que no estaba contenido en ninguna de sus partes ni en todas ellas juntas, sino que está en la distribución, bueno, digamos en una calidad diferente, que es emergencia. La piedra, el mundo cósmico superconcentrado después de una experiencia de miles de millones de años, que es como si fuera un caldo concentrado a una temperatura infinita, el tiempo hace de temperatura en la historia, lo que tú puedes lograr en 5 minutos, pues si lo pasas a tiempo se necesitan 5 millones de años, es lo mismo. Entonces, la piedra superconcentrada en un momento dado se concentra y estalla y da un mundo nuevo, emergente. La piedra no es planta, sin embargo la planta nace de la piedra. Esta planta, o las plantas, con sus 1000 posibilidades, viven también miles de millones de años, en un momento dado concentran sus fuerzas en este punto. En este punto hay otra emergencia, sale el animal con 1000 tentativas también de vida diferente. El animal no está en la planta, pero la necesita desde luego, pero es una emergencia de la planta. Y el animal, después de miles de millones de años de tentativas, llega también a una superconcentración y de la superconcentración, la zoogénesis, o el animal, nace la noogénesis, o pensamiento. Aquí está el hombre. Este es el hombre, o aquí mismo. Y decíamos que por debajo de esta zona, de esta última emergencia que es la noogénesis, todo es subterráneo, todo esto es, digamos, energía instintiva. Alfa, a ciegas, va tanteando el territorio, nace el cosmos, o la materia vulgar, nace de la materia la planta, de la planta nace el animal, todo esto es a tientas, hasta que aquí el animal emerge en pensamiento, y este pensamiento que es una emergencia, pues los animales todos juntos no piensan lo que piensa en un instante el hombre, todo esto es una emergencia. Estos animales, cuando llega aquí el pensamiento que llamamos conciencia, todo esto sale a la luz del día, este es el sol ya que ilumina esta situación. Todo lo que era subterráneo, que venía en la oscuridad, en este momento ha emergido a la luz del día, que es la conciencia del hombre. Digamos, por tanto, que todas las cosas que venían viniendo largamente durante siglos no sabían nada de sí mismas hasta que aparecen aquí, donde por primera vez las cosas saben quién son. Y cuando una cosa sabe quién es el hombre. Pero todas las cosas son pensadas en el hombre, ¿se acuerdan? Las cosas están aquí como mendigas, con las manos tendidas, diciéndonos al hombre, piénsanos, queremos ser pensadas. Alfa, de pura hambre de ser pensada, dio la piedra, que no pensó. La piedra, deseando ser pensada, sin saber por dónde iba, dio la planta, que no pensó. La planta, muriéndose de ganas de ser pensada, dio el animal, que no pensó. Y el animal, muriéndose de ganas de ser pensado, al final, pues logró el hombre que sí pensó. Luego, todas las cosas son pensadas en nosotros, como en cada uno de nosotros, nuestras partes del cuerpo son pensadas por el cerebro. Mi pie no piensa, es pensado en el cerebro.
Bueno, pues la piedra es nuestro pie y nuestro pulmón, etc. Así que tenemos tres emergencias. Bueno, si contamos esta, tenemos la piedra que aparece, la planta, el animal y el hombre. Son emergencias, puesto que no están ninguna postuladas ni entrevistas desde de un observador de lejos entre en la anterior. Una vez que ha aparecido el hombre, tenemos la conciencia. Y esta conciencia, que llamamos hombre, nos preguntábamos, ¿es este el hombre? Este era el final de una de las conferencias. ¿Es este el hombre? Cuando decimos, todas las cosas se mueren de ganas de ser pensadas y durante miles de millones de años empujan para llegar a la luz y saber ellas quiénes son, porque ellos no saben quiénes son. Cuando ellos saben quiénes son, aparece la conciencia. Saber quién es uno se llama conciencia. Cuando ellas saben quién son ellas, aparece la conciencia, que es el hombre. Luego, es el hombre, es la conciencia de todo lo creado, por lo menos de lo que conocemos. Pero nos preguntamos, ¿el hombre cuál? ¿El primer mono que se puso de pie? ¿El hombre medieval? ¿Yo, del siglo XX? ¿O el hombre del siglo XXI? Y a la pregunta contestábamos otra vez con una pirámide que ya no es como aquellas, pero que es la misma figura. Decíamos que si alfa la ponemos ahora en horizontal, esta alfa de aquí es esta de aquí, emprende un camino, que es este vertical que teníamos pintado, sería este de aquí en medio, pero se puede pintar también el camino como dos líneas convergentes, como un triángulo, con estas dos líneas que convergen. Y digamos que tendríamos aquí, por tanto, la materia, aquí la planta, aquí el animal y aquí el hombre, más o menos. Este es el hombre, este es este punto de aquí, la noosfera o esfera del pensamiento. Este es el hombre. Aquí estamos nosotros, como pensamiento universal o como satisfacción de que las cosas quieren ser pensadas y son pensadas aquí. Y ellas que no eran pensadas ni se sabían a sí mismas porque estaban en el subsuelo, en el subterráneo, una vez que sacan la cabecita por aquí arriba y aparece el hombre, nace el pensamiento y aquí todo este mundo de millones de años es pensado por primera vez. Este es el hombre. Pero si le ponemos aquí, nos damos cuenta de una cosa curiosa, y es que este hombre aparece aquí, la noosfera. Pero a la altura del hombre no se juntan las dos convergentes todavía. De forma que parece que por encima del hombre ya logrado, este somos nosotros, hay todavía una inmensa punta de la pirámide que recorrer. Y ahora nos preguntamos, ¿y este hombre? Esta es la lección de hoy, ahora entramos en la lección. Este hombre que somos nosotros, que llevamos total sobre miles de millones de años, bueno, 10.000 millones de años como mínimo desde la creación del universo, y nosotros llevamos solamente 2 millones de años en la Tierra, este hombre recién llegado a la creación, ¿es realmente la meta de esta larga evolución? ¿O este hombre es solamente el primer punto de conciencia que luego debería desarrollarse hasta llegar a la cima que se llama Porteilar Omega? Si estamos a esta altura, está claro que el hombre no es el final, pues que el final sería donde las dos líneas se besan en el vértice del triángulo. El hombre no está en el vértice. Luego, ¿de qué hombre estamos hablando? Claro, otra vez aparece la antropología. Eso estamos estudiando. ¿Qué es antropología? Pues la palabra que el hombre es capaz de decir de sí mismo. Pero esto no nos creaba garantías, porque ¿y el hombre es capaz de decir de sí mismo algo que valga la pena? Que el hombre me hable de un elefante, va bien, se lo coloca delante y lo mira, lo estudia, lo mide, lo pesa y dice, es tal. Pero es que el hombre, cuando habla del hombre, él es observador y observado. No es que yo tenga un elefante delante y lo describo, es que yo me pongo a mí delante de mí y yo me miro a mí que me miro y digo que soy yo el que me miro. No, mira, esto no merece ninguna fe a nadie. No. Pues esta es la antropología. ¿Qué es la antropología? La ciencia del hombre. La ciencia del hombre explicada por ¿quién? Por el hombre. A ver, o sea, podríamos decir que la antropología es la ciencia del hombre que el hombre tiene del hombre. Eso. Hombre, así yo también. Así yo también. ¿Y por qué no preguntamos al elefante la ciencia que tiene el elefante del elefante? A lo mejor nos cuenta cosas muy proboscideas y muy importantes. El elefante. El ser actor y observador en un teatro no es posible. Y es el problema de la antropología. Decimos, bueno, pues entonces alejemos de nosotros mismos y hagamos la historia. Por eso vamos por estos caminos y hemos llegado a estas emergencias. Tenemos una palabra que vamos a conservar y explotar mucho, emergencia. Pues estamos la noosfera o conciencia, que también lo hemos puesto aquí, y con la conciencia va la libertad, que
estudiamos un día porque dejamos aparcada porque veíamos que sí que hay libertad. Por ejemplo, Sartre, el hombre es su libertad. No es que el hombre tiene libertad, el hombre es su libertad. De forma que el hombre que no es libre, no es hombre. Y de forma que el hombre que es libre, es hombre. O de otra forma, todo lo que es libre, es hombre. Y todo lo que es hombre, es libre. Y lo que no es libre, no es hombre. Y lo que no es hombre, no es libre. Entonces, no tenemos libertad, somos libertad. Y si no lo somos, no somos nadie. La libertad. Pero Spinoza había dicho antes, en el 18, una cosa mucho más. ¿Qué va? Libertad. La libertad no la tiene nadie. Hablamos de libertad cuando ignoramos los móviles que nos obligan a obrar. Claro. Si yo supiera qué es lo que me hace obrar, sabría qué es lo que me hace obrar, no le llamaría libertad, llamaría destino, o llamaría determinación o predeterminación. Así que la libertad la aparcábamos porque no acabábamos de ver claro, claro, y ahora se entiende. Habíamos intentado un ensayo de libertad y no salió bien. Bueno, es que también desde el principio estamos intentando un ensayo de hombre y no nos sale bien. Debía tener razón Sartre cuando decía, hombre y libertad son lo mismo, y ahora resultado, que hombre no lo sabemos definir y libertad tampoco. A veces será verdad que son lo mismo, y por esto no lo sabemos definir hasta que los agarremos los dos juntos. Así que emergencia, conciencia y libertad, que son tres palabras que vamos enriqueciendo de datos hasta que al final espero que nos den el resultado de la antropología actual. Ahora volvemos a nuestra pirámide y decimos que este camino, que es subterráneo, dio la luz, apareció el hombre, pero este hombre tiene la manía de hablar de sí mismo, antropología. Pero la manera de hablar de sí mismo con pocas garantías, porque está claro que el hombre que se mira al ombligo dirá que su ombligo es el mejor del mundo, como decía Narciso mirándose en la fuente, que para eso están las fuentes, para que uno se mire. Eso se cree el hombre, se lo ha creído siempre. ¿Para qué están las estrellas? Hombre, pues para indicarme la ruta en la noche, a mí, naturalmente. ¿Para qué están los pinos? Hombre, para que los convirtamos en celulosa y hagamos periódicos, y así lo creemos y lo hacemos cada semana. ¿Para qué están los ríos? Hombre, para que Siva tire ahí sus desperdicios. Está claro. ¿Y para qué están los peces? Para que el hombre se los coma. Hombre, ¿o no? Así lo tenemos de claro. Porque básicamente poco a poco ahora iremos viendo que no parece que sea así. Parece que cuando te comes un pescado ahí fuera, te lo comes dentro también, ¿eh? Y cuando ensucias el aire fuera, pues dejas de respirar bien. Y cuando matas los ríos, pues dejan de correr ríos por tu sangre. Ahora vamos descubriendo. O sea que esto se nos complica. ¿Este hombre quién es? Parece que llegamos a una primera conclusión. El hombre es la conciencia de las cosas. Las cosas quieren ser pensadas y este es el lugar donde son pensadas, el hombre. Pero sin embargo, el hombre aparece a una altura que parece que hemos de pintar así. El hombre es la conciencia, es la libertad, como decíamos ahora, pero no ha terminado el camino. ¿A dónde conducen estas dos líneas? Hombre, pues una cosa es evidente. Estas dos líneas conducen a juntarse. Y entonces, claro, en este punto está la proyección. Proyección de este punto es esta pirámide. Por lo tanto, en este punto está todo la voluntad, todo el interés de partir de alfa. Todo alfa está aquí. No aquí, no aquí. Luego el hombre ahora es... Por aquí está la altura de la creación, aquí hemos llegado, este somos nosotros, pero no ha terminado. Las líneas quieren seguir para arriba. Entonces vamos a ver si esto, que es la aparición del hombre donde las cosas son pensadas, se llama esfera del pensamiento, cuando estas dos líneas se junten, ¿cómo las llamaremos? Oye, desde luego son dos líneas que se juntan. O sea que el gran movimiento converge todo en un punto lleno de energía, que es este punto. Dos líneas que se juntan o que se besan, las llamaremos... pues conjunción, ya tenemos con, la preposición con es muy buena, sin en griego, conjunción, es el lugar donde se besan las cosas, el lugar donde confluyen todas las cosas, el lugar donde se reencuentran todas las cosas. Teilhard hablaba aquí de amor, el punto omega es el punto del amor, claro, y aquí, ahora esto ya ilumina bastante, del amor no hablamos todavía, ya tenemos emergencia, conciencia, libertad, quizá la palabra que nos falte sea esta. Pero la dejamos aquí porque como no hemos llegado, la vemos desde abajo como quien mira el campanario desde dentro, pero desde abajo. Aquí se juntan, sí, las dos líneas, y claro, juntarse significa besarse, entenderse, confluir, llegar a la misma idea y al mismo punto. Sería el punto omega.